¿Qué pasa, exiliados? Estamos en un nuevo vídeo de, básicamente, reaccionando a canciones de Five Nights at Freddy. Tanto de canciones que me habéis mandado vosotros, como de una que yo me he encontrado y que también he visto que vale la pena subir, que tiene muy buena pinta. Y ahora sí, chicos, esta recomendación ha sido de Brainercraft y la canción se llama Drone to the Bitter, ¿vale? A varios tal vez os puede sonar y demás, así que vamos a ello. Pues muy bien, chicos, ya estamos por aquí. Aquí la tenéis, Drown to the Bitter. Es una canción de Five Nights at Freddy. Como podéis ver, tiene una duración de 4 minutitos 23 y es del canal Lunatic Plush Trap, ¿vale? Así que nada, vamos a proceder a verla y recordaros que tenéis el link aquí abajo en la descripción. Hola, chicos, encantado de veros de nuevo. O algo así está diciendo Vanish, creo que era, ¿no? Hoy. Vale, mis amigos y yo vamos a contar una historia. Ya podemos ver ahí a Nightmare Freddy y a Baby ahí. Sobre dos partes del sueño. Dos partes del sueño. Las relaciones de amistad o de noviazgo o algo así. Y de corrompido, no sé qué. En plan, no entendí muy bien lo que dijo. Y vamos a llamarlo Brain to the Bitter. ¿Vale? A ver a lo que se refiere. La canción y la animación tienen muy buena pinta, ¿vale? Según lo que he estado mirando. Y la canción hasta es pegadiza y todo, ¿eh? Es un estilo un poquito más... No suave, vaya, en plan, para que me entendáis. Es muy pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Es como... Es que no sé describirlo, pero bueno, ya lo veréis, ¿vale? Porque tampoco sé clasificarle el género de la canción. Ahí. Ahí está, Drown to the Bitter. ¡Fuck! ¿Qué hiciste con esto roto, tú? En la cama, ¿eh? A ver si se recuperaba o algo. Y ahí están. Las animaciones de momento tienen muy buena pinta, lo dicho. Yeah. Ya podéis ver el oír. En plan, ya podéis oír. El esto a lo que se a lo que me refería, ¿no? Que es como un poco una canción como pesada, ¿no? Era, pues no sé si definirla tipo rock o tipo qué. No sé, me mola. De momento me mola, ¿eh? Y ahí estamos pudiendo ver ya a un montón de animatrónicos. Baby, Scrap Baby, que si Freddy, que si... En Art, creo que salió antes también. Molten Freddy ahora también. Ojo. Que esto no lo hemos jugado nosotros, ¿eh? En el que sale Scrap Baby y Molten Freddy. Golden Freddy ahí, junto con los... endoesqueletos. Ahí está en Art, junto con Vanish detrás. Una soga. Y ahí están los dos animatrónicos originales, ¿vale? Ahí está. Golden. No, es. Sprint Bonnie, ¿sería? Sprint Trap. Con un cuchillito ahí random. Simulando supuestamente a cuando mató a los niños, supongo, ¿no? Ojo. Hostia, me mola el ojito, ¿eh? Bueno. Bueno, ahí la animación un poco rara, ¿no? Pero vale. Entendemos que el Freddy. El Golden Freddy está chetado. No hay que meternos con él. Ojo, ¿eh? Algo de sacrificio, dijo, ¿eh? Freddy. Freddy es algo de. Bajo tierra. Jugar bajo tierra, una cosa así, dijo, ¿eh? Oh, ahí está. Creo que salieron unas almas también detrás, ¿no? Ahí está el Enard, que viene a ser Sprint Trap, pero más reventado, ¿no? En plan, quemado y demás. Por el final del tercer juego. El mordisco de KCD. ¡Clan! Los trajes de los resortes. Hostias. Mira. Intentando salvar a su hijo. Hostia. Y ahí es cuando el hijo se pone a ver como a los nightmares, a las pesadillas, ¿no? Puede ser que realmente el cuarto juego esté basado en eso. En plan, en lo que KCD estaba sintiendo, viviendo antes de morir. Todas esas pesadillas y tal, mientras estaba inconsciente antes de morir. O, no sé, puede ser una teoría que, oye, puede ser, ¿no? En plan, pero creo que de momento tampoco han afirmado como tal. ¿En qué está basado el cuarto juego, no? Se dice ya que eran pesadillas que tenía él, que eran pruebas que le ponía el padre para ir entrenándolo y demás. Entonces, de todos modos no está del todo seguro, pero oye. Creo que mi teoría tampoco va demasiado descabellada, ¿no?
¡Ojo! Nightmare Freddy. Las cabecitas, eh. Mira. Un montón de animatrónicos ahora, eh. Vanish también. Tío, los ojos de esta tía están... ¡Qué mal rollazo dan, tío! Es que en serio, lo ves y dices, esta persona está pirada, o sea, esta persona o lo que sea está pirada. Y ahí estamos pudiendo ver al pobre KCD llorando, cada vez llorando más según hay más animatrónicos. Y el KCD, ¡oh Dios, qué creepy tú! Con el cacho de cerebro ahí, con la mordida del 83 de Golden Freddy. Oh shit. Vale, pues muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar a mirar este otro, que este ya sí lo he buscado yo, ¿vale? Que me lo he encontrado por ahí y tiene muy buena pinta. Y nada, es del canal CG5, ¿vale? Ya hemos visto muchas animaciones también de este canal, muy buenas todas. Y básicamente la canción se llama Let Me Throat, ¿vale? Tiene una duración de 3 minutos con 47. El link también lo vais a tener aquí abajo en la descripción y vamos a verlo. Esta vez sí es una canción un poco más tranquilita, ¿vale? Oh, es tranquilita, pero... Oh. Me mola, me reconforta, me siento gozoso. Y nada, ya estamos pudiendo ver simplemente la pizzería, ¿no? No sabemos qué pizzería, pero sabemos que es una pizzería. No sé si es Freddy Fazbear Pizza, si es la del segundo título. Oh, well. Ah, bueno, ya podemos ver partes del Foxy. Por cierto, comentaros que no me había acordado. Esta canción básicamente va como en torno a Foxy siempre, ¿vale? En plan, se centra mucho en este animatrónico. Según lo que he podido ver un poco adelantando y demás, que tampoco he visto mucho, pero más o menos lo que he visto, eso. Así que ahora aclarado, podemos seguir viendo. Va a estar asustado. Estoy esperando la llamada de mi cortina antes de la tormenta. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Estás preparado? Para conocer tu... Doom, no sé cómo sería la traducción como tal, pero bueno, para que me entendáis, tu pesadilla, tú, algo así se refiere, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo qué significa para Doom, la verdad. Doom, tu dolor, tal vez. Aquí está, por lo que necesitamos explorar. Este es el Foxy del segundo juego. Creo. Este creo que es el del primero. Por favor. Este del Foxy diría que más me mola, ¿eh? Aunque tiene las partes estas de los pies y todo esto como mecánico, tío. ¡Hostias! ¿Qué es eso? What the fuck? No sé lo que es, pero me mola. Me mola mucho, pero me da mal rollo. Pero molaría verlo en un juego, tío. Tu presencia me da miedo. Supongo que se están refiriendo a cómo Foxy se quita las partes, ¿no? En plan, iba entrando poco a poco a veces y todo eso. Calamidad. Lo que sea, que cuando me volteo. Mangle. Porque cuando cierras la puerta, vienes a mí con los brazos abiertos. Esta es la versión femenina de Foxy, ¿vale? La Funtime Foxy, vaya. The Circus Baby. Hostia. Qué guay, tío. Más tranquilito. ¡Hostia! Se quitó la quijada, tú, de eso, tú. Mal rollo. ¿Ves? Está matando a otros animatrónicos. Mató a la calva, tío. A Valora. Funtime Foxy también como que estaba algo roto, ¿no? Y eso que Funtime Foxy, recordamos, era bastante alto, bastante grande. Y va por el conducto. No te voy a dejar pasar por la puerta, por mi puerta. No te voy a dejar hacer el récord o algo así. O no. La energía. Hostia. F, chaval. Dios, está brutal la animación, ¿eh? Y la canción, oye, está bastante bien, me gusta. Es una animación más tranquilita con respecto a la anterior, pero que no tiene nada que envidiarle. Está bastante bien, me gusta. Me gusta bastante, de hecho.
Y nada, chicos, ya sabéis, podéis dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo, dejarme en los comentarios más recomendaciones y demás. Si os ha gustado el vídeo también me lo podéis dejar por ahí y demás, cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo también podéis compartirlo, os invito a compartir el vídeo. Y ahora sí, chicos, nos vemos en la próxima. Y nada, recordaros que por aquí os dejaré la lista de reproducción de las video reacciones. Por aquí os dejaré también un vídeo recomendado que os puede interesar, os puede gustar. Y por aquí la bolita para que os podáis suscribir al canal. Acordaros a la campanita para no perderos nada de lo que vayamos a ir subiendo, tanto vídeos como publicaciones como directos. Muy importante. Y ahora sí, chicos, nos vemos en la próxima. Y ya sabéis, a seguir bugueando. Adiós.